estás? Mi nombre es Elvis y hoy quiero compartir contigo dos bebidas saludables. Vamos a hacer un jugo verde que nos va a ayudar a la digestión, nos aporta energía, lo puedes tomar antes del desayuno. Y vamos a hacer otra bebida también saludable a base de piña. En este caso vamos a empezar con el jugo verde para darte los ingredientes. Vamos a iniciar con la primer bebida. Esta bebida lleva pepino y le vamos a quitar las cascaritas. No le vamos a quitar todo porque la cáscara me aporta nutrientes a mi organismo. Esto lo voy a picar, le voy a poner con semillas porque todo lo que yo consuma de la fruta, de la verdura, de lo que quiero utilizar en cualquier preparación, ojalá llevara pues la cáscara. Entonces, aquí no le voy a quitar el 100% de la cáscara, sino una parte. Esto lo vamos a picar y lo vamos a llevar a nuestra licuadora. Seguimos con la espinaca. Una cosa muy importante en la espinaca, le vamos a quitar el corazón. Este corazón es amargo y me va a aportar una sensación no muy agradable en la bebida. Entonces se la voy a quitar. Es importante. Todas las venitas. Estas ya se las había quitado antes, como pueden ver. Retírenle la mayoría de las venitas, ¿se ve? Siempre para esta cantidad que vamos a hacer, que es un vaso, es un puñado de cada cosa, un puñado de espinaca y lo mismo pues el pepino. De perejil no le vamos a poner mucho porque es bastante intenso el sabor. Vamos a cortar solo las ramitas, las más pequeñitas, así, no es mucho, el tronco no. Vamos a usar otro poquito más. El perejil nos ayuda mucho en la digestión. Las personas que sufren de estreñimiento, que es, incluso para la circulación, nos ayuda bastante. Bueno, y seguimos con la sandía, que es lo que va a aportarme el sabor a esta bebida. Como no le voy a poner azúcar, mi endulzante natural es este. Deben quitarle la mayoría de las semillas. Y les quiero recomendar algo. En la sandía, esta parte blanca de ella es muy saludable para la circulación. Así que si pueden poner cierta parte, ojalá bastante de ella, sería muy bueno. La van a picar. Todo esto lo vamos a llevar a la licuadora. Ojalá saquen las semillitas a la sandía. Voy a dejar esta por aquí. La partecita que les dije que se la pueden poner, ayuda a la circulación. Entonces todo esto va a la licuadora. Aquí esta parte tiene bastantes semillas, se la voy a sacar por ahora para no tomarme el tiempo en este momento de sacarlas. Todo esto lo vamos a llevar a licuar. Entonces tengo aquí el limón. Voy a sacar el jugo sin semillas también. Si ustedes tienen el exprimidor, bien pueden hacerlo con el exprimidor de limones. No le vamos a poner mucho porque si no nos queda muy ácido. Ahora lo voy a llevar a mi vaso para licuar. Esto lo vamos a llevar entonces al vaso de la licuadora. Yo tengo este vasito que es muy práctico. Hace la bebida que yo quiero en este momento. Entonces lo voy a llevar acá. Recordemos que la sandía es bien endulzante y es muy nutritiva. Esto tómenlo en ayunas, todos los días aproximadamente por unos 15 días. Se va a dar cuenta de la sensación de frescura que va a obtener. Voy a poner aproximadamente un vaso de agua. Ahí. Y lo voy a llevar entonces a licuar. Ya tengo mi bebida batida. Miren, no la vamos a colar, por eso le quité un poquito la cáscara, porque no quiero comerme como un poco el afrecho que bota. Así nos queda. Lo voy a dejar aquí en este vasito.
también le vamos a cortar en cubos pequeños. Las cantidades van de acuerdo a lo que usted desee. En este caso es para un vaso. Le voy a poner un poquito de jengibre. Ustedes lo pueden rallar como quieran. Yo le voy a cortar aquí un poquito con mi pelapapas, pero lo pueden hacer con una cuchara también. Es poquito lo que le vamos a poner, porque él es bastante invasivo también. Entonces, quiero poner poquito. Este lo vamos a llevar también a batir. Voy a poner unas hojitas de hierba. La rama de apio, les voy a decir algo, quítenle la avena también, porque ella es la que produce un poco el sabor amargo, y para que no nos salga ese afrecho, digámoslo así, en la bebida. Entonces es mejor quitárselo y le da un poquito más de suavidad a la rama de apio. Entonces, de esta manera, lávenlo muy bien y lo voy a picar. Listo. Y voy a poner también un poquito de jugo de limón. Yo lo voy a poner directamente en el vaso donde voy a utilizar mi mezcla. Lo pueden hacer con el aparato de sacar el jugo. Yo lo hice así directamente. Y voy a poner todos mis ingredientes. No le puse mucho limón porque si no me va a quedar muy ácido. El limón es astringente, nos ayuda bastante a la digestión. Y quería contarles que la piña nos va a aportar un poco de fibra, entonces también es muy saludable por eso. El jengibre nos ayuda a la tensión. Hay personas que de pronto no lo toleran mucho, entonces tenga cuidado, no le ponga tanto. Y le voy a poner a esta cantidad aproximadamente un vasito de agua. Ahí está. Entonces esto lo vamos a llevar también a batir en nuestra licuadora. Bueno, aquí está mi bebida. La voy a poner en mi vaso. No la voy a colar, por eso les decía de quitar los tallos de las ramitas. Entonces, esta es la segunda bebida, la pueden tomar también en ayunas, limpia las arterias, nos ayuda a la digestión y te vas a sentir muy bien por las mañanas. Aquí están entonces nuestras bebidas. Recuerden que esta bebida que lleva sandía es muy saludable en las mañanas, nos ayuda a la digestión, tiene espinaca y nos ayuda bastante para lo que es la energía. Este, el de la piña, le vamos a poner una ramita de limón, prepárenlas en su casa, este nos ayuda bastante en la digestión, como les decía, entonces ahí les dejo la receta para que lo prueben en sus casas.